La estrategia global es conectar a todos los barrios de la ciudad de Ushuaia y de Toluín, tanto a las redes de agua como cloaca. Los sectores altos son barrios que tienen un enorme déficit de infraestructura en estos dos servicios. Y lo que permite esta obra, que nació enfrente de la escuela técnica, entre la escuela técnica y el IPB, se desarrolló la construcción del troncal por detrás, justamente las instalaciones del IPB, y subió por la calle Caronquincal Norte, nos va a permitir a partir de ahí empezar a conectar progresivamente en un sistema de terrazas a todas las viviendas que están en este amplio sector, que son aproximadamente 700 familias, que hoy tienen acceso a agua cruda por chorrillo o por lagunas suturbales, pero no tienen acceso a la descarga cloacal, entonces terminan volcando sus aguas post-consumo o aguas residuales hacia abajo, con toda una situación de riesgo para la salud de las personas que viven en el sector y en los barrios que están metros más abajo, y también con las consecuencias ambientales que esto trae aparejado. ¿Cómo ha sido la inversión y el monto de la obra en lo que tiene que ver con, también con los plazos concretamente? Bueno, esta es una obra que inició el 1 de octubre del año 2017 con un presupuesto de casi 9 millones de pesos. Tanto esta obra como la obra de ampliación de la planta número 2, Golondrina, la ampliación de la planta número 3, la planta cloacal Arroyo Grande, tienen, entre otras características, el muy buen desempeño que están teniendo las empresas constructoras. En muy pocos meses estamos viendo resultados que son importantes. Digo, la planta número 2 en la reserva hotelera en octubre estaba como la conocemos del año 95 y hoy tiene un gran avance de obra, y el troncal sanitario Caroquinca Norte está prácticamente a punto de terminar, lo que nos permite ahora es en febrero y marzo empezar a hacer lo que se llaman las instalaciones o redes domiciliarias para que efectivamente los vecinos puedan conectarse. Y eso responde a una reunión que tuvimos meses atrás entre la gobernadora Bertone con los referentes del barrio, donde se acordó cumplir con este compromiso de que el 100% de los vecinos tengan acceso al agua potable por todos los beneficios que esto plantea, y asociadamente la conexión a la red cloacal.